¡Calla, coño! ¿Qué pasa, chavales? Mira, pues hemos empezado nuestra andadura con muy buen pie, mira, ¿eh? Aquí se ha mosqueado alguien porque no vea la que está cayendo, hermano. Pero cae gordísima, vamos. O sea que va con un día de puta madre. Voy a presentar al equipo que ya llevamos para allá, que he tenido que recoger dos paquetazos. Aquí vamos a estar culo. Sí, vamos bien con velocidad, 118. No vaya a ser grabar si nos vea grabando y encima no, se nos caiga el culo. Vamos bien. Aquí tenemos a Cortana, le hemos cambiado el nombre, ahora es Cortana. O Alexa, como queráis. Odio el anuncio de Alexa. Aquí tenemos a Goto Cabeza, Eloy. ¿Vale? El Goto lo hay, bicho, que estoy obligado a conducir porque yo no tengo muchas ganas de conducir, tío. Y hemos hecho un fichaje estrella, lo hemos recogido ahí. Estaba vive al lado de un contenedor, pero literalmente. Porque su casa está enfrente, vamos, más que nada. El Johnny. Johnny Leño, ahí está el tío. Su pedazo de monito AOC, sí señor. Sin comentario, ¿eh? Vamos a meterse con el Johnny, que es el que nos va a hacer ganar los 3.000 pavos del PUC. ¿Ay? Sí. Ahí está, ahí, Leño. Vamos a venir dos coches para acá. Y mira cómo va esto, tío. Y es que no llego. Es que vamos hasta la puta bola, vamos. De hecho, la madre del Johnny le ha dicho: ya, te vas de casa, te vas a mudar. Esto es lo que llevamos. A oír. Bueno, seguiremos informando. Vamos a hacer unos vídeos guapos de lo mejor de cada día, ¿vale? Así que esto irá uno de ellos. Venga. Bueno, hemos llegado muy, muy temprano y aquí no hay ni Dios. La verdad es que está todo sin montar todavía y ya me han dicho dos o tres que dónde voy con ese monitor. O sea que vamos a flipar un poco con ese monitor y aquí estamos montando la peña. Nosotros vamos ahí al fondo. Ahí al fondo vamos nosotros. Esta fila entera, ahí al fondo, ¿vale? Así que vamos a por las siguientes cosas. Nos vamos a liar aquí. Bueno, vamos a recoger al cuarto miembro ya de la comunidad, o quinto o sexto, que vamos, seis tíos. Vamos a recoger al gran nihilista, que vive en un pueblo un poco perdido aquí de Sevilla, que es un poco como la aldea de los galos, de los irreductibles galos, pues guau, allí vive el nihilista. Que hay que ir a recogerlo a él porque es un señorito, y tenemos que recogerlo a él. Tiene un rancho allí con caballo, y claro, como el caballo no puede venir, porque no hay aparcamiento de caballo ni cochera allí en la Drija, pues entonces tenemos que venir en cocha por él. Y vamos por él, que está en un pueblo que se llama, ¿cómo se llama? ¿Lo habéis visto? San Lucas la Mayor. Al pueblo de San Lucas la Mayor y vamos a ir a recogerlo. El día se ha puesto un poquito mejor. Así que cuando lleguemos y vea ahí el carrito de nihilista, no de suscribirse, ¿eh? Que él tiene su propio canal. Si queréis putearlo a él, ¿vale? Venga, chavales, ahora os sigo contando. ¿Falta mucho? Un poco. ¿Falta mucho? Nada. ¿De verdad? No, Cansino. ¿Falta mucho? Un poco. ¿Falta mucho? Un poco. ¿Falta mucho? ¡Un poco! Y ahora ya hemos encontrado el último personaje. Mira, el Papá Noel de la Bahía. Y lista, piché. ¡Jóvete! ¡Un abrazo! Voy a dar cuenta que ya lo hemos dado, oye. El Papá Noel de San Lucas la Mayor, piché. No podía ser más lejos. Me cago en su... Ya, señores, ¿dónde me ha traído el mamón este? Todo prohibido, que no puedes pasar por ningún lado. Y se hizo la luz. Ahí está la peña. ¡Hola, Eli! Aquí está la peña, tío. Brutal. Brutal. Con el logo ahí que se ve a legua aquí del señor Gabriel, que es el que lo ha hecho. Gabo para los colegas. Eloy, Johnny y Nihilista. Nihilista, el óleo de Sevilla. Esto se ve de lejos, brutal. Todavía hay poquita gente porque falta mucha peña para llegar, porque el primer día hoy jueves y falta mucha peña para llegar, pero... Esperemos que esto se llene y se ambiente, porque ahora mismo está todo muy triste, sinceramente. Brutal. Hombre, todavía nosotros no hemos salido de... Todavía no nos hemos sentado en la DIN a hacer nada. Y aquí llevamos al lazarillo este, el del gorro del Sevilla, que es el que nos está llevando ahora mismo a comer tapitas. ¿Quiere que come? Gabriel. El Johnny, que tiene un peinado perfecto y ni el viento se lo está quitando. Está aquí, por la Unión Europea, ha pasado la ITV el caso.
Aquí el Eloy y... El mejor peinado el mío. Vámonos. Y entonces voy a intentar comer unas tapitas aquí y luego vamos a meter... Vamos a meter a Nilista y el Eloy, lo vamos a meter en el parque que está allí. En el parquecito ese lo vamos a meter. Para que jueguen ratito, que yo creo que es donde se están divirtiendo. Nos estamos fiando de un sevillano para andar por aquí. Yo seguro que aquí vamos a acabar mal. Te lo digo yo, vamos a acabar fatal. Detrás de esto para las 3.000. Ya está bien, hombre, ya está bien, que estáis siempre pensando en lo mismo. Dejarme un poquito en paz, tomar un Coca-Cola, una Fanta, una Mirinda, un vasito de agua. Dejarme en paz ya un poco, que os gusta un botellín. Bueno, chavales, esto es la Drink Hub por la noche ya. Parece que se está ambientando un poquito. Aquí está el Cotoro con la mierda de casco ese de Corsair, que no... Gabo, venga, vamos. Vamos, Gabo. Despierta, es verdad. El peluca, que ya lo tenemos aquí. Peluca, saluda, peluca. Y nos hemos encontrado a Don Renegade, que nos la hemos traído a la Dream Hub, bicha. ¿Qué pasa, bicha? Qué grande, qué grande, es grande. Tiene una silla XXL. Que viene del sur de Francia. Que viene de Valladolid, donde me once desayuna. No te quiero decir el pedazo de PC que tiene, mañana lo voy a enseñar. Hoy no, para no dejar un poquito así. Mañana lo enseño. Pero ya se han montado aquí dos monitores. La torre de... Esta es la torre del Nilista. Ahí que, señores, poquito aquí, un poquito. Mañana vendrá más peña, pero de momento se está a un 50% como mucho. Es peña, ¿eh? No está esto lleno, pero bueno. Vamos a intentar... Esto es para un convite, no sé qué viene aquí. Todo vacío. Ahí que... Venga, chavales, vamos. Muy buenos días, segundo día de la Drink Hub. Ya tengo la voz como si hubiera llevado toda la noche cantando flamenco. Quiero enseñar un poquito aquí la habitación que nos han dado. Aquí duerme Winnie the Pooh, que hoy sacó la amiguita. Y aquí dormimos Gabriel y yo. O sea que parece la casa esta, la de los osos, ¿no? Vamos caminando ya al desayuno. A ver. Vamos caminando al desayuno. Mira qué carreto, picha. Mira qué carreto. Va, esperad un momento. ¿Verdad? ¿Destrucción? Papá, derecha, lo veo. Y tiene mucha cabeza, pocos ojos. Es nada más que lo ve. Un poquito el hotel, un villano. Qué hombre silencioso, ¿eh? Pero bueno, no está malote. Pasa de 3 estrellas, no está malote. Se me cae el móvil ahora y lo he leído verde. ¿Por dónde el desayuno, tío? Chavales, este es el restaurante que tiene el hotel, ¿vale? La verdad que se está bastante bien, no está malote. Y bueno, ya hemos desayunado, aquí tenemos a Gabo, que ya ha desayunado. Aunque no lo parezca, y la cara que tenga parece que no ha desayunado, pero ha desayunado. Es que a Gabo necesita los cafés de estos metidos con un filtro de calcetín. Y este muchacho que se ha pegado entre pecho y espalda, lo que no te puedes imaginar. Este es el café, el café chiquitito. Luego dice que no como. Yo no te voy a contar lo que ha comido este hermano, ¿eh? Porque si te lo cuento, no sabemos dónde lo ha hecho. Bueno, igual la cabeza. Eso es, pues, mal hablado, ¿eh? La vitrina del jamón. Mentiroso, tío. Es decir, que Gabriel no sabemos dónde lo echa, pero sí por dónde lo echa. Y se ha comido 3 donuts un chiquitito, tío. Gabriel, estaba cortito tú con lo que tú comes. Y dos napolitanas. Ah, pues ese plato se me ha escapado a mí. Es
¿Y tú? ¿Tú qué te has comido? Bueno, yo también te dije que ya me he comido dos rebanadas de pan integral, un de estos de cereales, un cacho piña y dos cafés y pavo. El chuguito de pavo, aquí están los dos cafés. Tomate rodaja. Bueno, el tomate va encima del pan, hermano, piche. 2 litros de aceite. Yo no sé si estoy aquí en una comunión o algo, porque mira cómo está aquí la... El pendiente ese que lleva. Y yo, pero... Grámate el pendiente, por favor. En la crítica, en la crítica... Momento. A ver. Ay, a ver, ¿qué hace un tío con la edad tuya con ese pendiente valiente cara de tío? Como ve, yo tengo... Mira las canitas de la perilla. Mira. Atención, chavales. Es que este hombre debería ya de dedicarse... Tengo uno aquí. No, aquí tengo dos. Aquí tengo otro. Y en la lengua tengo otro. Lo que pasa es que no lo tengo puesto. Pero tengo... Se va a estropear el móvil, tío. Con el plano tan cerca. Y voy a hacer... Y me voy a hacer uno en la nariz. En que... Cuidado, ese va a caer también. Porque a mí no me gusta, pero yo me lo voy a poner aquí. Ahí está. Te va a hacer una bola. Lo que pone, me la voy a poner plano, bicho. Me voy a poner plano. Y ahora vamos a... Los cinca. Vamos a recoger a René ya mismo, que tiene que estar por ahí dando vueltas a Sevilla, y este es peligroso. Un valle solitario en Sevilla es peligroso, bicho. Sí, en cualquier lado, grita, viva el Betis, la leía allí. Bueno, ahora vamos a levantar, ahora vamos a otra cosita.